Los desperfectos en el asfalto duplican el riesgo de sufrir el reventón de un neumático. En algunos casos, esos daños provocan accidentes inexplicables que se producen días o meses después del impacto de la rueda contra un bache. Hola, muy buenas. El estado de las carreteras es uno de los factores de siniestralidad que más dependen de las administraciones públicas. Pero cuando hay un accidente, siempre influye también el factor humano. Si nos encontramos con un socavón, con un bache o con una grieta, es muy importante que sepamos reaccionar. De este modo, es más probable que seamos capaces de evitar un accidente. Un mal estado del pavimento, deterioros superficiales o deterioros estructurales provocan mayores emisiones a la hora de conducir y mayores deterioros del vehículo y además mayores consumos de combustible. Los deterioros en las carreteras se producen básicamente por dos razones. El paso del tiempo asociado a la climatología, el agua es el principal enemigo de las carreteras y en segundo lugar agotamiento de los paquetes de firme por el paso continuado de vehículos. Estos desperfectos obligan a los conductores a reducir la velocidad y a extremar la precaución al volante. Sin embargo, y aunque parezca increíble, una carretera en mal estado no es sinónimo de alta siniestralidad. Se da la paradoja de que si tú tienes un pavimento, cuanto peor conservado esté, probablemente menos accidentes tenga esa carretera, lo cual es una situación absurda pero cierta, ¿no? Cuando el conductor percibe un mal estado del pavimento, inmediatamente lo que provoca es un descenso en la velocidad de circulación. Los motoristas y ciclistas son los que más padecen los desperfectos de la calzada. Según un estudio reciente, el 75% de los moteros culpan al mal estado de las carreteras de la mayoría de los accidentes que sufren. Cualquier irregularidad afecta principalmente más a un vehículo de dos ruedas. De hecho, vemos a todos los ciclistas y motociclistas que miran mucho más al pavimento que el que circula por un vehículo. Lo que va a hacer instintivamente es evitar ese bache. Esa maniobra evasiva, sin ningún tipo de preaviso, es la más peligrosa que se puede dar en el ámbito urbano y donde sistemáticamente va a haber problemas. Yo lo que no recomendaría es hacer una maniobra demasiado de emergencia para evitar un bache. Tanto mejor bajar la velocidad, aminorarla, echar a un lado el vehículo si hay posibilidad y margen para hacer esa maniobra, pero mejor comerse un bache que evitarlo de manera brusca.